Ahí estamos grabando y voy a compartir pantalla. Esta imagen la vamos a pasar para otro lado. Ya, y voy a poner acá el CIEDUC. Bien, vamos a activar. Ya. Entonces les pido que ingresen a esa carpeta y aparecen dos, o sea, aparece, perdón, dos archivos, bien digo. El enunciado del ejercicio 1 y el CPP con el cual tienen que comenzar. Se los voy a leer. Se los voy a leer. Me esperan un poquito. Voy a buscar el ejercicio 1. Dice, escriba un programa en C++ que haga uso de la función bisiesto, esto es retorno booleano, para determinar si un año cualquiera es o no bisiesto. El programa finaliza si ingresa un año igual o inferior a cero. Ejemplos se muestran a continuación. Ahí me sobra un punto. Ya. Entonces aparece, por ejemplo, ingrese año 2020. El año 2020 es bisiesto. Ingrese año 1900. El año 1900 no es bisiesto. Porque acuérdense que tienen que ver ahí lo del calendario gregoriano. Ingrese año 1904 es bisiesto. Ingrese año 2003. El año 2003 no es bisiesto. Ingrese año 0 y con eso se termina. ¿Ok? Bien. El main. Ahí está. Por alguna razón no me funcionó el poner la ñ. Así que le tuve que poner agno, ¿ok? Sí, Entonces profe, yo también. A mí aquí. me costó darme cuenta de que no se podía la ¿Qué era ñ. la ñ? Modo gringo, ese mamá. Bueno. Entonces, ingrese año. Este sí, porque este es un texto, ¿de acuerdo? Es una constante. Sein agno, código llenar, de acuerdo al ejemplo. Ahí está el ejemplo. Y retorna cero. Y un bool bisiesto, que retorna true, pero eso es para que cuando ustedes compilen esto, ustedes compilan y debiera, siempre va a ser así. Se les va a entregar el código, también para la prueba de mañana, se les va a entregar el código. Y ustedes lo primero que tienen que hacer es compilarlo para ver que esté todo bien, ¿de acuerdo? Debiera compilarse y ejecutarse. No va a hacer absolutamente nada, pero va a pasar todo el proceso, ¿ok? Eso. Ya. Por lo tanto, ahora los voy a dejar a ver si lo pueden hacer solitos. Unos 10 minutos, yo voy a hacer una pausa de la grabación. Y ustedes traten de hacerlo. Si no pueden hacerlo, yo les entrego a continuación lo voy haciendo, lo voy desarrollando. ¿Estamos? A ver, No, primero. profe, 5 minutos, 5 minutos. Para ¿Perdón? terminarlo antes que. ¿Qué 5 minutos pasó? para terminarlo que antes que lo explique. ¿Para qué? Para terminarlo antes que lo explique. No, si no lo voy a explicar todavía, si no lo voy a desarrollar, solamente le voy a explicar este concepto nada más. Ah, ya. Lo que pasa es lo siguiente. En C++ existen dos formas de trabajar con funciones. Una es declarar aquí completo esto. Tú lo pones acá y esto no es necesario. ¿De acuerdo? Ya. Así es como lo hace mi colega. Él pone el main, pone todas las funciones aquí, completas. Se hace toda la declaración completa acá, después viene la otra función, y de modo tal que cuando viene el proceso de compilación y el main, hay una invocación a una de las funciones,
como ya se compilaron las funciones, se compilaron completamente las funciones, no va a marcar ningún problema. ¿De acuerdo? Esa es una forma. La segunda manera es que se haga como lo estoy haciendo yo. Esa segunda manera indica que yo aquí pongo todos los encabezados. Fíjate que esto es lo mismo que aparece acá abajo. Exactamente igual. Pero va solamente el encabezado, nada más. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo? Es como el link de año. Es como una cosa así. Es como el como que la declara primero. Como el link nada más del año. Para que cuando aparezca esto aquí, cuando aparezca en el main, ya como esto viene un proceso de compilación, va revisando línea a línea, y dice, ah, ¿y dónde está bisiesto? Ah, aquí está declarado. Aunque todavía bisiesto no viene en digamos, la aclaración completa. ¿Me entiendes? ¿Por qué lo hago así? Porque mi colega Ferrada trabaja así. ¿Me entiendes? Es decir, yo lo estoy preparando solamente para eso. ¿Me entiendes? No está mal, no está malo que ustedes no pongan esto. ¿Me entiendes? Pero en ese caso, si no ponen este segmento de aquí, están obligados a declarar todas las funciones antes del main. ¿De acuerdo? Si ustedes necesitan otra función, y está puesto este estilo, ustedes la declaran aquí, o sea, le ponen solamente el encabezado y el punto y coma, y abajo hacen la declaración completa. ¿Se entendió la idea? Sí. Ya. Ahora voy a dejar de hacer pausar nuevamente hasta que alguien ya me diga está listo, ¿ok? Profe, ¿puedes mostrar los ejemplos para comprobar? ¿Perdón? ¿Puedes mostrar los ejemplos que están en el Word? Ya. Aquí vamos a trabajar con esto. Entonces vamos a sacar esto de aquí. Suprime. Bien. Obviamente que tenemos que poner un while, ¿no es cierto? Mientras Agno sea mayor que cero, porque si es cero o es menor que cero, significa que terminó. ¿Ok? Aquí no hay dos puntos. Acá hay una llave al principio y una llave al final del while. Bien, eso es lo importante que tienen que acordarse para mañana en particular. Ya. Y ahora preguntamos. If bisiesto de Agno, así nomás. Eso. Porque eso automáticamente me dice si es verdadero o es falso. Por eso que aparece aquí bool. ¿Me entienden? Mañana también probablemente, no sé todavía, ya, a lo mejor les doy el código al main completo, ¿me entienden? Pero ahí en este caso, ¿y por qué también lo estoy acostumbrando a esto? Porque para el otro curso, el taller, a ustedes se les va a dar un main absolutamente incompleto. ¿De acuerdo? Lo único que se les va a poner aquí al principio, como va a tener parámetros, va a poner a ciertas algunas condiciones para que se vaya para afuera en caso que haya un error. Eso es todo. Y si no, sigue avanzando. Bien. Entonces, si ocurre eso, simplemente le ponemos out el año, como un espacio para que no se quede pegado, la variable agno, es bisiesto. ¿Ok? Y podríamos ponerle, llegar hasta ahí nomás, y al final poner un solo en line. Cualquiera de las opciones válida. ¿Me entienden?
Por ejemplo, yo pongo aquí, podría poner esto distinto a la solución que tengo, pero ahí, ¿ya? Y acá le pongo else. Observen que cuando hay una sola instrucción no es necesario poner llaves. Podría haber puesto llaves, ¿ok? Y lo otro, por favor, les voy a pedir la indentación. Si no me ponen las cuestiones con indentación, no les voy a corregir las pruebas, por si acaso. Así que, ojo con eso. El año, incluso hasta esto se puede poner antes. A ver, lo vamos a hacer así mejor. Vamos a borrar todo esto. Simplemente le ponemos cout. Profe, disculpe, ¿para qué es el return 0 del main? El return 0 del main se necesita, o sea, es porque el main dice retorna un int. Sí. Y el 0 en realidad indica que no ha habido ningún tipo de error. ¿Ok? Por eso digo, bueno, esto viene, normalmente se pone una constante, no me acuerdo cuál es, pero hay dos constantes que son una que se indica si está correcto o si no está correcto, pero en las dos se sale, ¿ok? Se termina. Pero en un lo caso se indica que hay un error y en el otro caso no hay error, ¿ok? Lo otro que le iba a preguntar. A ver, de uno. ¿Qué me iba a preguntar? Que esto no es como el C++ de Arduino, que el main es un loop, ¿cierto? No, nada que ver. Eso es parte del Arduino nomás. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Alguien me ha dicho algo aquí? Igual se pudo haber hecho con un do while. ¿Perdón? Igual se pudo haber hecho con un do while. Ah, claro, por supuesto. Pero yo trabajo, estoy más acostumbrado a trabajar con el while, pero si ustedes lo quieren poner con do while y no hay problema con eso, cero. Ya. Bien, entonces llego hasta ahí. ¿De acuerdo? Se pone el año tanto y ahora hago la pregunta. If bisiesto de agno. Bien. Entonces ahí le va a decir, si es bisiesto, simplemente le ponemos cout. Es. ¿Ok? Nada más. Es. Punto y coma. Si no, no es, ¿ok? Pongo puntico. Y ahora se termina con el cout, ¿no es cierto? Que es común para todos. Como ya le puse el espacio, entonces aquí no hay necesidad de espacio. Y cierto, ¿ok? Y ahora le pongo el line. Pero todavía falta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer después de esto? Abajo en la función hacer que retorne true si se cumple la condición. No, pero en el main, falta algo. ¿Cómo termina el while? Aquí está el while. Estoy mirando el while, pero ¿cómo termina? ¿Cómo termina esta parte? Falta algo. Volviendo a pedir la variable, por supuesto, si no va a quedar en un loop infinito. Qué buena. Muy bien. Entonces aquí yo repito esto. Control C. Control V.
y el same. ¿Ok? Porque si no ponen eso, bueno, pues se van a dar cuenta inmediatamente ustedes cuando ejecuten el programa, obviamente que este... Bien. Y estamos listos. De hecho, podemos compilar, porque aquí siempre va a retornar true. ¿Ya? Veamos, ¿dónde está mi...? Fíjense un poquito. Ay, por eso voy a hacer un clear mejor. Ya, entonces, G más más. Pero uno. Guión bajo de noviembre 08. Punto CPP. Bien. Bien. No hay problema. Ejecutémoslo. Ingrese año 2000. Bueno, en todos los casos va a decir que es bisiesto porque este bisiesto retorna true. ¿Se fijan? Siempre. No, todavía no lo hemos desarrollado. ¿Ya? Por ejemplo, le ponemos 2003. También dice que es bisiesto. Eso no es. Pero está funcionando. Eso es lo que voy yo. Y si le pongo menos 3, se va. ¿Ven? Ya. Ahora vamos a la otra parte. Aquí. Bien. La condición, como digo, es una condición dual. Se parecía a la que puso ahí el Felipe. De Felipe Sepúlveda. ¿Ya? Pero tenía un pequeño error. ¿Ah? Eran todo ant. Eran todo i. No es todo i. O sea, hay varias maneras de hacerla. Pero la que yo les voy a poner es esta. If. A ver, puse x ahí, claro. X. Módulo 4. Esa es la primera. Y después pongo... Y, ¿ya? Fíjense que está dentro del mismo if, ¿ah? Por si acaso. Tienen que cumplirse ambas. Y aquí, x, módulo, ¿qué hice? Ahí está. Módulo 400 es igual a 0. Oh, Felipe. X. Módulo 100. Es distinto de 0. Apale, ahí se me fue. ¿Ya? Cierro acá y cierro ahí. Entonces, ahí yo le digo que retorne true. ¿Por qué es el módulo 400 y el módulo 100? Porque es una condición. Lo que pasa es que el calendario gregoriano dice que se ajusta en función de cada 400 años. Si tú trabajaras solamente con 4, habría un desfase de los años. ¿Me entiendes? Porque acuérdate que un año bisiesto tiene 366 días. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no lo pones así... Hay una corrección que tiene que ver con el tiempo, porque hay un error que se va acumulando gradualmente, ¿me entiendes? Ese es un problema histórico. Bueno, y si no, retorno false, así de simple. No hay necesidad de ponerle false, else, por cierto, no es necesario.
Ah, profe, lo otro, eso que está entre medio del módulo de 400 y el módulo de 100, ¿qué es? Las dos rayitas. Ese es un O. Ah, ya. Cualquiera de esas dos condiciones, siempre que esta se cumpla, entonces retorna true. O sea, en otras palabras, tiene que decir que el número tiene que ser, módulo 400 tiene que ser igual a 0, pero módulo 100 no puede ser 0. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ser distinto a 0. Cualquiera de las dos. O una u otra. Insisto, esta condición se da específicamente porque es un ajuste que se hizo al calendario. Sebastián Añasco viene. Profe, Dígame. esas dos llaves que están entre el 0 y el módulo de X de ¿Cuáles dos 4, llaves? la de arriba el true, return true, eso, ¿dónde está Sí. apuntando el mouse? Eso Sí. significa I, ¿cierto? Esto. Sí, eso de ahí. Sí, eso es un AND I. Un I. ¿No se Eso le es puede un. escribir AND nomás? En vez de eso. Se puede escribir porque es compatible con el C antiguo. No obstante, mi colega Ferrada no le gusta. Dice, hay que usar estos símbolos, S y S, aun cuando los otros son, es como el printf que yo les contaba. Entonces, ojo con eso, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Y ahora sí, Profe. dígame. Entonces, si solamente tengo el X módulo de 4 igual 0, ¿qué año? Que no es bisiesto, debería darme. Si tú solamente le pones esto, ¿ya? Te Ajá. sale que 1900 es bisiesto y el 1900 no fue bisiesto. Ah, ya. Lo que está con el OR, sí, pues tiene que estar entre paréntesis porque tiene que cumplirse. Y eso o eso, pero considerando que esto tiene que cumplirse. Eso es lo que está, eso es lo que significa. Dice que esta condición es, de todas maneras, tiene que ser. Punto uno. Pero, no solamente eso, tiene que cumplirse que esta sea o esta, pero no ambas, pero no ambas. Creo que así es, distinto a cero. Bien. Y Matías, ¿quién fue? Matías creo que te lo dijo que lo había, o el Renton. ¿Quién dijo que No, había fui hecho el yo. ejercicio? Ah, ¿cuál? Que cuando me preguntaron al principio, profe, ¿y este ejercicio? Y yo ya lo hice. Renton Ah, fue. no, sí, fue el renta. ¿Ah? Fue el renta. Fue el Renton. Ya, ¿y qué dice Renton? ¿Está o no a todo esto? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? No, no, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con la solución que pusimos aquí o no? A ver, yo puse otra cosa. Pero la pregunta es, si está mal o sea, a lo mejor tú estás convencido, pero no estás, o sea, puede que a lo mejor puede haber sido situaciones específicas, específicamente con vale la redundancia, con este Sea, asunto de los bisiestos. el bisiesto lo cambié. O sea, había Ah, pero. puesto un if el año era divisible por 4, o sea, el porcentaje 4 es igual a 0 y el año porcentaje 100 es distinto de 0, retornaba true y ponía en el safe. Y si el año era el año porcentaje 400, era igual a 0, Más complejo, o sea, sí, como que te retornaba true. extendiste más. Y si no, falso. Falso. Y ¿Funciona así? funcionaba bien, pero funcionaba bien, esa es la pregunta. Sí. Para todos los Lo probé casos. con el 1900, lo probé con números normales, lo probé con el 2000 y funcionaba. Ya. Bueno, ahí. Ya, pero ahora tiene otra opción.
La pregunta, ¿y esta parte cómo la hiciste, la del main? A ver. Lo hice con un booleano de sigue igual true y un while sigue y adentro se preguntaba. Ya. Ojo con eso, Renton, cuidado. No por mí, yo no tengo ningún problema que tú trabajes con un booleano. Pero hay un curso que viene a continuación, o no sé si lo están haciendo algunos, con la profesora María Eliana de la Maza. A ella no le gusta que estén poniendo esos while true o while variable, ¿no es cierto? Que le pone que igual true. Claro, yo le puse un booleano sigue igual true y while sigue. A mí me retó una vez. Me dijo, todo lo acostumbraste que sea. Pero está bien, pues sí, pero es que resulta que tienen que hacerlo como yo les digo. Y me cambia. Ella es muy estricta en ese sentido. Claro, puse, a ver, si el año era igual a cero, el sigue era igual a false y se iba directamente. No pongan break. Para eso está esto. O sea, aquí no es necesario. Este es el break. ¿Entienden? Para mí, usar break es una mala práctica. ¿De acuerdo? De hecho, Ferrada tampoco usa el break, a menos que sea estrictamente necesario, cuando obviamente hay que hacer un switch. Bien. O sea, de cierta forma, en un while, el break es como que hiciste mal el while, ¿no? Técnicamente. Lo que pasa es que si yo pongo un break, estoy sacando, rompiendo con todo esto, ¿me entiendes? Por eso es que, de hecho, es bueno poner aquí una condición que se vaya cumpliendo, ¿me entiendes? Para el caso, ¿se acuerdan? Para el caso de Python, cuando nosotros validábamos, yo le ponía while sigue. Y cuando ya se encontraba que el resultado estaba correcto, que el ingreso estaba correcto, no había más errores, simplemente yo ponía, cambiaba ese sigue, que venía con valor true, lo cambiaba a false, y automáticamente me lo saca. No es un break eso, no es un break. Por eso que yo al final retornaba, porque la otra forma es que yo ponga el sigue tanto y le ponga cuando ya está correcto, le ponga aquí un retorno. Ese también es un break. ¿Me entienden? Claro, o sea, se sale sin romper la estructura. A eso es lo que voy yo. En este caso no hay tanto problema porque es cortito. ¿Me entienden? Esto también es un break. Ojo, esto también es un break. Pero, como es muy cortito, no hay problema que se haga. ¿Ok? Ya, vamos al segundo ejercicio. ¿Alguna otra duda? ¿Lo comprobaron? ¿Verificaron? ¿Chicos? ¿Verificaron? Ya. Ya, yeah, dice. Profe, ahí nos faltaría la validación de cuando es el mismo año. ¿Perdón? ¿Nos faltaría la validación de cuando es el mismo año? ¿Se ingresa dos veces el mismo año? No. Sí, eso no está ahí. Tú puedes poner el que quieras y lo puedes repetir si quieres todas las veces. Y no, no, pero en el Word decía el programa finaliza si ingresa un año igual. ¡Ah! Igual inferior a cero. Confundí. De la validación de más. Ya. Bien. Vamos al segundo ejercicio. Voy a minimizar esto. Esto le voy a poner un clear. No lo voy a compilar porque se supone que está bueno. Asumo. Pascal dice que ya terminó. Bien.
Vamos a agregar el segundo ejercicio. ¿Son dos ejercicios? No, por supuesto. El segundo ejercicio. Acá le digo que ya lo había hecho. Ajá. ¿El 2 lo hiciste, Pascal? ¿A eso te refieres? Ah. Pero espérate un poquitito. Yo sé que como dice, peloteando hacia adelante, pero es que si me pongo a explicar eso. Ese ejercicio me costó, sí. ¿Cuál? Es el 2. O sea, como que me había enredado harto, sí, en cosas. ¿A qué te refieres? ¿Sí? ¿El ejercicio de la prueba? Ah, no, en ese, el ejercicio de las iniciales. Ah, ya, perfecto. Me enredé bastante, igual. De hecho, yo lo tengo hecho el 2 y no el 1, porque Ronto me pidió ayuda. Entonces, lo terminé haciendo yo también. Hicimos los dos, así que... Pero... Mire. Pero igual... Está complicado porque igual como que la sintaxis, la sintaxis de lo que él se va más, igual como que a veces enreda. Porque están demasiado acostumbrados al Python. Python. Bueno, dice aquí, escriba un programa en C++ que lea un nombre completo usando una única variable string, donde los nombres y apellidos han de ir separados por un espacio. ¿De acuerdo? Por espacio. El programa debe hacer uso de la función lee valida nombre para determinar si ingresó un nombre válido o solo espacio. Es decir, solamente esas dos condiciones. O nada. Eso también me falta. Agréguenle a eso. Un nombre válido o solo espacios. Nada. Ingresó. Tres condiciones, digamos así. ¿Y que tomamos como un nombre válido? ¿Perdón? ¿Y que tomamos como un nombre válido? ¿Qué toman como nombre válido? Que aparezca, aunque sea, por ejemplo, Pascal nomás. Simplemente te lee la inicial, la P, ¿ok? Ese es un nombre. O sea, no vamos a estar validando mayormente. Lo importante es esto, miren, aquí está el ejercicio. Este es un ejemplo. Bueno, también al usar la función lee iniciales, la cual entregará las iniciales de su nombre, todas seguidas de un punto. Todas seguidas de un punto. Un ejemplo. Ingrese su nombre completo. Presiono Enter. Nada ingresó. Ingrese su nombre completo. Espacio, espacio, espacio. Dice, solo ingresó espacio. Ingrese su nombre completo. Juan José Ignacio Pérez González. Si quieren poner más, los ponen más. Debe notar que el programa debe funcionar para cualquier cantidad de nombres y apellidos. Ahí está, ¿no es cierto? Aquí me falta un acento. Ahí, ya, lo vamos a grabar al tiro. Ya. Ahí está. Bueno, sus iniciales tienen que aparecer, bueno, en este caso, j.j.i.j.i.p.g de gato. ¿Ok? ¿Qué pasa, Felipe Sepúlveda? ¿Con el espacio? No, esa era la habilitación, profe, eso me refería. Ah, sí, con un espacio, sí, eso no. Lo importante es que escriba algo que no sea, si más bien es eso. Tú puedes poner cualquier cosa ahí, pero, ¿me entiendes? La validación solamente no considera que yo puedo ponerle platos, por ejemplo. Entonces, no va a decir, oye, este no es un nombre, ¿me entiendes? No, eso no corre, ¿ok? El main, aquí está el main. Estas son dos funciones, pero de hecho yo hice otra, que no aparece acá. ¿Ok? Pero si ustedes no quieren hacerla, quieren meterla todo junto con esto, es cosa de ustedes. Yo hice otra, y por lo tanto al hacer otra, la agregué aquí, y por supuesto aquí también viene la aclaración. ¿Estamos?
Mejor ponle Platón, Pascal, ¿cómo le voy a poner Platón? Escucha, profe, ese ejercicio lo hice con otro while sigue. Pone la función. Hay una función que le dice que while sigue. Es que como que igual me gustó el while, me gustó el while sigue por las excepciones, cuando lo hacíamos con excepciones. Benton, pero es que no tienes que, o sea, está bien, sí, sí. Me da la impresión que te gustó y lo aprendiste bien, pero eso uno tiene que ir expandiendo. ¿Me entiendes? En la medida sí, que aprendiendo sí. algo, va averiguando otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces, trata de no quedarte en eso. Sí, ¿okay? Sí lo sé, tengo que cambiar eso. Y como te digo, cuidado con la profesora María Eliana. Que si no te va a retar y me va a retar a mí. Bueno, pues ya no voy a estar ya. Me retó una vez. ¿Por qué? Los cabros me ponen siempre unos wild. Ahí sigue una cosa así, en las condiciones. ¿Por qué no le ponen toda la condición? ¿Por qué? Yo les dije que usaran eso cuando para una validación simple, pero si tienen que usar otra cosa, ahí tienen que usar una condición específica, obvio. Entonces, así que Renton, cuidado con eso. Sí, sí, eso es lo que tengo que cambiar. Pero por lo menos en este curso sí, sí se puede usar. En este curso sí se puede usar. Sí, 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 así funciona bien. Pero en este otro nada que ver, ¿eh? Porque aquí hay que ingresar un nombre nomás. Bueno, también lo voy a hacer con un while sigue, pero yo no sé si tiene sentido. Ah, no, eso, el while sigue lo hice en el le valida, nombre. Sí, por supuesto, sí, a eso es lo que voy. Aunque yo creo que igual voy a hacer un segundo código así, pero haciendo lo mismo, pero tratando de hacerlo sin el while. Sigue. Ella se enoja porque ella es muy cuadradita en sus conceptos. Algorítmica. Sí. Entonces, le gusta que las cosas las hagan. Grabando, profe. Ah. No, pero es que eso es cierto. No importa que si ella lo escuchara. Sabe lo que corresponde, ¿me entiende? Yo no estoy faltándole el respeto, todo lo contrario. Solamente le digo que le digo a todos los chicos que traten de ser variables, ¿me entienden? En variables en términos de cómo pueden hacer las cosas. Eso es lo que le decía Renton, ¿de acuerdo? Ella se enoja porque a veces, porque ella enseña una manera y le gusta que le enseñen que las cosas se las pongan como a ella le parece. Aparte, ¿tiene cuántos años ya de experiencia al respecto haciendo los mismos cursos? ¿Me entienden? Ahora voy a dejar de grabar. Y ahí vamos a pelear. No. Pausa. Ya. Ahí estamos reanudando la grabación. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, este es el ejercicio anterior. Lo voy a sacar y voy a poner el ejercicio 2. Así es como se les entregó. Bien. La verdad es que a mí me enreó un poco eso de que esté como incompleto el ¿sí? ¿El sí. main? O sea, todo. Prefiero así como que me digan ya, tienes que hacer la función esta. Y me lo dejen ahí, a que me pongan así como... Que pongan un string n igual, eso solamente para que pase para que pueda retornar bien nomás, solamente. Lo que pasa es que si yo no pongo eso, si yo no declaro esto, no puedo compilar al principio, ¿me entiendes? Y como digo, en el otro curso se les van a llegar así las pruebas. Ah, vale, o sea, nos está acostumbrando a lo que se nos viene. Eso es lo que estoy tratando de hacer, acostumbrarlos. Ya. Vamos entonces. Aquí vamos a sacar. Como tenemos dos variables que se llaman nombre e iniciales, ponemos acá nombre igual, hay una función que se llama valida. No. Listo.
Punto y coma, no olviden los punto y coma. A continuación, viene iniciales con la otra función, la que recibe, la que le pone, ¿no es cierto? La que lee las iniciales, ¿ok? Iniciales. Yendo algunos. Muy tarde ya. Oh, ¿está bien nombre con minúsculas? Sí, está bien. Bien. Y después, para que Renton vea que no es aquí necesario ninguna, o sea, en el main, por supuesto, ¿no? No hay ningún while. Simplemente viene un cout. Sus iniciales. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba puesto el ejercicio? ¿A dónde está? Aquí. Decía, ingreso su nombre, aquí. Sus iniciales, dos puntos, y aparecen las iniciales. Eso es lo que tiene que ir ahí. ¿Ok? Sus iniciales, dos puntos. Y las iniciales. Listo. Ya. Partimos con la validación. Partimos con la validación. Lo vamos a dejar igual, esa primera parte, porque la vamos a usar. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que decirle al usuario, un mensaje, el prompt. ¿Se acuerdan? Concepto de prompt. Ingrese su nombre completo. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora, como este es un string, yo no puedo usar sein. Uso el getLine. ¿Se acuerdan de eso? Donde se pone sein, coma, n, porque n es el que va a recibir lo que el con el getLine y el sein de, digamos se ingresen desde el teclado punto y coma. Bien, y ahora aquí lo primero que tenemos que hacer, tenemos dos posibilidades. Si yo presiono intro, ¿qué significa? ¿Qué significa, chicos? Me pregunta, ingrese su nombre y yo le pongo enter o intro. ¿Qué pasó ahí? Ingresó un char vacío, ¿no? Un string vacío, no un char. Ah, se toma como string vacío. Ya, pero ¿cómo yo sé que está vacío? Por el largo. Sí, ¿quién se fue? ¿Por dónde se fue? Ay, Matías, ya. Por el largo, perfecto. Por lo tanto, para el largo, ¿se acuerdan? Que en el string habían dos funciones. Una n.length, th, ¿no es cierto? Y la otra n.size. Yo profe, voy a usar... ¿Sí? Perdón. Antes de que siga, ¿por qué era el getLine arribita y por qué no se podía usar el sein solamente? Porque sucede que con el sein, si yo tomo un nombre completo, suponte tú aquí Juan Pérez González, hay espacio, me lee hasta el Juan nomás, no me lee, hace continuación, me lee hasta donde comiendo. Ah, ya, ahora me acordé. Vale. ¿Estamos? Gracias. Sí. Bueno, ya, entonces ahora le decimos... Profe, ¿cuál es la diferencia entre size y length? Ninguna, son dos distintas nomás. Las dos, cualquiera de las dos se puede usar. Ah, pero hacen exactamente lo mismo y no cambia nada. Exactamente. Okay. Entonces yo voy a poner n.size. Así. Mientras sea igual a cero. O. Palote, palote. Por eso que el O. Y aquí uso una función. Solo. Espacios. De N. Nueva función. ¿Qué significa? Perdón, ¿sí? Una consulta.
En C no existe un count, un contar caracteres. ¿Contar caracteres? Sí, es decir, yo pongo n.count, paréntesis, no sé, espacio, espacio, y que sea el mismo tamaño del string. No lo sé, no me acuerdo. A ver. O sea, se lo voy a escribir. No, sí, está bien, pero en C más más. Veamos al tiro. Contar letras, S, en C más más. Vamos a ver aquí, si existe. Sí, pero ¿cómo son los espacios? Si se tienen que hacer puros espacios. ¿Está bien, Pablo? Tranquilo. O sea, no hay aparentemente una función así. Que sea así como. Pero directo. Con un for in range en el largo de la palabra, revisar que todos los espacios, ¿no? ¿Range? Aquí no existe el range. Se entiende, o sea, le digo así porque me parece la palabra, pero con un for. Ya, okay. Sí. O sea, uno puede. Sí, pues, o sea, de hecho, yo le voy a poner un algoritmo aquí. ¿Ok? O sea, no hay, así por lo que se ve aquí, hay que hacer algo, hay que hacer un algoritmo, no es que exista un count, como me preguntaba el Felipe. ¿Estamos? Igual, en C++ sí sería un for in range técnicamente, porque uno dice que le da un valor ahí y le pone un área en la que funcionar. A ver, no te entendí eso. ¿Cómo? Que igual sería un for in range en C++ porque uno dice y vale algo y le dice el rango de. Sí, está bien. La pregunta, sí, está bien. Pero yo sé que el size me usa. Está bien, Rento, que te vaya bien. Pero lo que estamos viendo es si existe una función que me diga, por ejemplo, que todos los caracteres son espacio o otro carácter cualquiera. ¿Ok? A eso me refiero. Igual voy a tener que contar de a uno, preguntando, ¿ese será, si es? ¿Me entiendes? Pero no hay una función así que lo hay, que diga count de como en Python, ¿no es cierto? En que como puso ahí el Felipe, n.count de comillas, espacio comillas, ¿me entiendes? No, eso no existe. ¿Ok? Entonces, hay que hacer el algoritmo. Por eso que le puse solo espacio una función. Voy a volver. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ya. Sigo. Bueno, como esta función no estaba contemplada, la tengo que declarar aquí. ¿Y cómo la declaro? ¿Qué retorna? Juliano, justamente. Juliano. Bull. Perfecto. Solo espacios, ¿no es cierto? De string. Acuérdense que hay que declararla. N. Punto y coma. ¿Ok? Y de ahí lo hacemos. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? Sí, yo. En el momento de la prueba formativa o esto, ¿podemos crear nosotros funciones como ahora? Sí, pueden, sí, por supuesto. Ah, ya. Por supuesto. Nunca sea prohibido eso. Ya, sigo. Ya. Entonces acá pongo una llave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí termino el while. Pregunto. Nótese, son dos condiciones. ¿Qué puede darse para el caso? Que sea que nada ingrese o que solamente sean solo espacios. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo pongo if, si. La primera condición, la primera que viene de izquierda a derecha. N punto size
sí, es igual a 0, ¿ok? Entonces ahí, cout, yo ahí en la otra solución que tengo, la puse con las llavecitas, ¿de acuerdo? Aquí no le puse llave porque es una sola instrucción, ¿ok? Nada, ingreso, ¿ok? Nada ingreso. Le puse exclamación. Bien. Y este, le pongo un punto y coma acá porque el end line lo voy a poner al final, ¿ok? Else o else. Bueno, si no es una, si no es esta, es la otra, porque para poder entrar a este while puede haber sido que el tamaño de cero o solo espacio, cualquiera de las dos opciones. Entonces, si no es una, es la otra. Entonces aquí le pongo cout. Ah, me faltó la E. Ahí. Solo espacio. Cierro ahí. Punto y coma. Ya. Y después de eso, le pongo el cout en line. Podría haber sido también aquí y acá, ¿ok? Aquí lo puse con uno solo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Ya. Y ahora tenemos que volver a pedir, ¿no es cierto? Hay que pedir el nombre. Esto solamente está para la validación. Por lo tanto, tenemos que decirle nuevamente con el prompt, ingrese su nombre completo. Si no ponen eso, va a quedar en un loop infinito. Ahí. A ver, esto lo pongo más arriba. Ahí. ¿Ya? Y ahora el get line. Ya. Terminó el while. ¿Qué se retorna? N. Entonces, sacamos esto. Y lo tenemos listo. ¿Se fijan? O sea, casi listo. Porque hay que hacer la rutina solo al paso. ¿Bien? A ver. Pregunta de Felipe Córdoba. Si ingresa Enter, ¿sirve un while N? El problema que se puede dar ahí es que el n puede no ser igual a eso, entonces puede provocar un error grande. Pruébalo si quieres, ¿de acuerdo? Acuérdate que esto tiene que ser para cualquier n, ¿de acuerdo? No necesariamente hacer eso, entonces, ¿qué pasa si no es? Esa es la gran pregunta. Hay que tener cuidado con los strings. Pero puede resultar. No se me ocurrió que pudiera ser así, pero habría que verlo. ¿De acuerdo? Ya, vamos a poner el solo espacio. ¿Cómo hacemos el algoritmo del solo espacio? Booleano, acuérdense. Y aquí lo ponemos. Entonces, declaramos bool. Solo espacios, un string n. Ponemos la llave acá, la otra llave. Bien, vamos a poner bien arriba esto. Más que si no se puede. Ya. Lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud del n. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver si todos los caracteres son espacio, entonces ahí se cumple que son solo espacios. Pero basta con que uno no sea espacio para que ya no se cumpla esa condición. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, primero yo declaro un int, por ejemplo, largo,
ustedes lo pueden hacer de cualquier manera, pero igual n punto nuevamente size de eso. Y también vamos a declarar una variable i, porque aquí yo no voy a usar un for. ¿Saben por qué no voy a usar un for? Porque, ¿qué saco con hacer un for si de repente hay un? Imagínense que hago un for de 1 hasta largo. Ya me dicen. Vamos a ir comparando. ¿Qué pasa si el primero es una H, por ejemplo? ¿Tiene sentido seguir averiguando? No. Entonces, por eso que yo voy a usar un while, no voy a usar un for. El for, lo que pasa es que ahí es cuando, si pasa eso, ustedes podrían poner un break, y eso a mí no me gusta. Pero, profe, ¿se puede hacer? De que encuentre con un if adentro del for, y colocar cuando se cumpla el if, retorna... Nuevamente, o sea, si se, de que se puede hacer, pero no es una buena práctica el estar metiendo retornos ahí, que es lo mismo que un break, insisto, exactamente igual que un break. Yo lo voy a hacer con un while para hacerlo como corresponde. Renton, por ejemplo, me dijo hace un rato, yo estoy acostumbrado a usar el sigue, lo vamos a usar el sigue, aquí, y aquí tiene sentido. Fíjense. Ya. I igual 0. Declaro dos variables enteras, largo y el i. ¿Bien? Ahora hago un booleano. Sigue. Igual true. ¿Ok? Declaro, como voy a ir leyendo de a un carácter, pero es un string, no es un. No son char, acuérdense, los strings no es lo mismo que un char. Si yo hubiera traído una regla de caracteres, es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces pongo string char, lo inicializo con un carácter vacío. ¿De acuerdo? Punto y coma, me faltó. Bien, y ahora hago lo siguiente. Miren, mientras. Ahora tengo que empezar a recorrer. Acuérdense que el i está aquí, está declarado como i igual 0. Entonces, mientras i sea menor que largo, porque no me puedo pasar fuera de eso, and i se cumple, que todavía es verdadero, ¿por qué pongo eso? Porque eventualmente, en cualquier momento, cuando encuentre un carácter que es distinto del espacio, inmediatamente string lo pongo en falso. Esa es la gracia. Y se sale para afuera en forma elegante. Nada que ante break. ¿Me entienden? Nada de break. Bien. Ahí. Entonces, ¿qué hago? A car le asigno el iésimo elemento del string. Así. ¿De acuerdo? Cuando i igual 0, el elemento 0. Como que si fuese un arreglo. Y pregunto después. Pregunto. If car es distinto de un espacio. Y aquí está la gracia del algoritmo. ¿Ya? Simplemente le pongo que sigue igual false. ¿Se fijan? Que no está haciendo un break ni retornando nada. Simplemente le está diciendo, oiga, la próxima es que yo avance, porque termino eso, ¿qué tengo que decir? Independiente que sea o no sea, si es igual, tiene que seguir avanzando. Le pongo el i más más. Pero terminó. Se terminó el while. Entonces, llega, sigue. Y si justo encontró que era distinto, esto ya no se cumple. Para afuera. ¿Se fijan? Entonces, ahora, termino acá. Y le digo,
Sigue, no sigue. ¿Qué les parece? Insisto, son buenas prácticas. Ustedes lo pueden hacer como quieran, pero ojo, es importante el orden, porque después ustedes van a tener que documentar sus códigos. Cuando ya sean más grandes, cuando estén a lo mejor trabajando, les van a pedir que documenten el código. A los informáticos no les gusta. Dígame. ¿Eso no podría dar un falso positivo? ¿Por qué? Porque si se dice, por ejemplo, el primer carácter es un espacio, pero el resto no. Por ejemplo, después de ese primer espacio, porque ahí verifica primero la posición 0 del string. ¿Y qué pasa si el nombre empieza desde la posición 1? No, hombre, que resulta que estamos considerando aquí, acuérdense, solamente tomando dos casos. Los dos casos son que nada ingresó o puro espacio. ¿Qué significa eso? Que yo estoy acotando y estoy asumiendo que lo que venga a continuación, sea si yo ingreso un espacio y un hola no sé cuantito, ¿ya? Eso va a estar dentro de una estructura que a lo mejor después le puedo recortar lo que quiera. Pero yo no quiero complicarlos, ¿me entiendes? ¿Para qué? Es lo mismo que el asunto de la lectura del archivo. ¿Ustedes qué están haciendo la tarea? Hay muchas opciones, muchas, para complicarles la vida. Se acotó, ¿me entiendes? ¿Me captas la idea? Tú tienes toda la razón en el sentido de que se pueden dar otros casos, por supuesto. ¿Pero para qué? ¿Me entiendes? ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí están solamente, este es el ejemplo que le da todas las posibilidades, así como la daría también. Alguien me pregunta, ¿qué significa documentar? Documentar significa que ustedes cuando crean un código así como este, ustedes debieran decir aquí, debieran poner aquí un comentario, decir, este algoritmo, ya, por ejemplo, revisa si hay al menos un carácter, vamos a poner otra comilla aquí, diferente de espacio en cuyo caso retorna. ¿Me entienden? Por ejemplo, cosas así. Eso es lo que significa documentar. Significa que todo, y así es también creo que se pidió para la tarea, que ustedes tienen que poner comentarios para cada uno de las funciones. Eso es parte de la documentación. De hecho, normalmente a los informáticos se les pide que hagan, que cuando desarrollen un software, tienen que hacer todo una especie de un documento con todas las especificaciones del software que desarrollaron. Es decir, partiendo, por ejemplo, con el main, una cosa así, y cada una de las funciones, qué hace cada una de las funciones, etc. Y después los códigos, el detalle. ¿Me entienden? Eso significa documentar. ¿Queda claro, Felipe? Bueno. Por lo tanto, si yo tengo esto, ya puedo validar, ¿no es cierto? Esto está funcionando. ¿Ok? Y me falta solamente, ya, de hecho ahí, yo puedo, si quieren ustedes, hacer un cout, imprimir, si funciona el nombre y dejarlo esto como comentario. Acuérdense que yo puedo poner esto así. Ahí. Y acá le digo cout nombre. Ahí está. Y podemos probarlo.
¿Ok? Ojo, insisto, nuevamente, no hay que olvidar esto, porque eso no estaba contemplado. Por lo tanto, yo ahora puedo decirle, espero no tener errores, 02-08.cpp, ¿no es cierto? Veamos, funcionó bien. Ingresa su nombre completo, enter, nada ingresó. ¿Ve? Solo ingresó espacios, su nombre completo. Por ejemplo, voy a ponerme yo. Hijo natural. Ya. ¿Ven? Funciona. ¿Se fijan? Hasta ahí estamos impecables. Y no se cae. Aunque no he hecho todavía el otro. Las iniciales, que todavía nos faltan. Pues son las 21 y 18 ya. Sí, pues soy Araya Araya. Parezco hijo natural. ¿Por qué me pegó? Estaba haciendo un chiste con Alexis Sánchez, chef, profe. Con Alexis Sánchez, nada que ver, en ese tiempo no existía Alexis Sánchez. Ya. Bien. ¿Estamos? Seguimos avanzando. ¿Ustedes habían hecho esto, no? ¿Habían desarrollado esta parte? Porque yo les pregunté antes, voy a seguir, avanzo, nadie me dijo nada. Entonces no sé si sigo o no. Ustedes hacen el reto. Yo tenía el valida nombre, pero con un for, o sea, la verifica de espacios. ¿Y cómo salí? Sí que estaba al medio, sí que aparecía espacio, 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 H, espacio, 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 espacio. Pero es que ahí quedé con la duda, porque como usted decía, claro, no tiene sentido, es que el tema es que el booleano que dijo, que hizo usted, claro, es lo mismo, porque solo verifica el primer, si el primer, la primera posición es un espacio, asume el resto de espacio. Claro, pero es que resulta que ahí tú puedes pasarlo y el nombre, ya, ahí ya tendríamos que entrar a otra validación, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso sí, si tú tienes razón, si es cierto, es lo que tú dices, sí. Pero es que resulta que la forma de hacerlo como corresponde es así, ¿me entiendes? El tener solo espacio, uno tiene que asegurarse de que todos sean espacios, ¿me entiendes? Hacia eso va el algoritmo, nada más. No que uno solo, basta con que uno solo sea, yo puedo poner, ¿no es cierto?, espacio, 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 Juan, espacio, Pérez, por ejemplo. Espacio, 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 claro. Eso no corre ahí, en el solo espacio lo bota. Pero ahí yo tendría que empezar a tratar de detectar después el nombre, etcétera. Bueno, pero bueno, ya ustedes ahí decían lo que quieran hacer. Bien, y vamos al último. Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Claro, sí, dice solo espacio, claro. Pero yo lo pensé de la manera que decía, y bueno, ya, si yo ingreso algo, no entré a detallar qué puede pasar si yo ingreso una cosa así como dicen ustedes, y tienen, claro, tienen razón. Pero lo que yo traté de hacer es simplemente que ese algoritmo me puede servir para el futuro, por ejemplo. Bueno, vamos a leer iniciales. Hay un ini igual a ita. Vamos a crear. Aquí vamos a usar una variable entera pos de posición que va a ir recorriendo, porque tiene que, acuérdense, lo que tiene que detectar es el primer carácter de un nombre que va separado supuestamente, que eso tampoco se está validando, ¿ya? Entre un nombre y otro nombre y otro nombre y otro nombre, siempre hay un espacio, nada más. Entonces tengo que detectar el primero, eso. ¿De acuerdo? Solamente tengo que detectar, por ejemplo, si es Juan, la J. Después, espacio Pérez, la P. Y agregarle el puntito.
Bueno, post y por supuesto largo, que siempre lo voy a ir necesitando porque voy a ir cambiando, voy a tomar el string y lo voy a empezar a recortar, ¿de acuerdo? Para ir ajustándome de acuerdo con la situación. Ya. Ahora, ojo, pongo ini, que estaba puesto así, le digo, oiga, tómeme el primer elemento. Ahí. ¿Saben ustedes que si yo pongo string ini igual n de 0, lo rechaza? A veces es preferible que en vez de hacer esto, así como lo hice aquí, que funciona, por supuesto, yo podría haber puesto esto otro. Miren, lo voy a sacar. Que sería mucho más claro. Miren lo que voy a hacer. Esto es mucho más evidente. Eso. Estoy tomando el primer carácter más igual n de 0. Chútale. ¿Y te funciona eso? Ve si funciona. Bueno, sigamos. Lo voy a dejar así, porque es mucho más correcto. ¿Para qué es ese comando, profe? Disculpe. El substring. Es un substring. Toma el desde el 0 hasta el 0, porque dice que hasta antes del 1. Por lo tanto, toma el primer carácter nomás. ¿Ok? Ah, ya vale. Ya, sigo. Ahora, ¿qué hago? Acuérdense que tenía una variable post. ¿Para qué vamos a usar el post? El post vamos a decir, le puse post, le vamos a decir que busque, y esto sí que existe, porque es una función, que creo que también la pusimos, de los strings, que busque la ocurrencia, ¿ya?, de un espacio. ¿Por qué? Porque sucede que si yo sé dónde está el espacio, y sabiendo que entre un nombre y el otro nombre o el otro apellido o lo que sea hay solamente un espacio, después el post lo incremento en uno y estoy al inicio nuevamente de la siguiente, del siguiente nombre. ¿Se entiende eso? Sí, profe. SN.find serviría igual, por ejemplo, para contar espacios dentro de, si se coloca dentro de un while, por ejemplo. Es que eso es para, podría ser para contar, pero tendría que tener un contador, por supuesto. No existe, sí, un count. Pero claro. Me refiero a servir a veces. Sí. No existe. Felipe Sepúlveda, existe el método find. Lo estoy usando. Ya. Entonces ahora, fíjense, si no encuentra es porque se terminó. ¿Y cómo retorna? Retorna un menos uno. Entonces, por lo tanto, le digo, mientras, nuevamente, aquí no corre eso del... Porque esto es como para ir saltándose, para no estar haciendo uno por uno, ¿me entiendes? Yo lo había intentado con el n.substr, pero no me funcionó. Me salía como fuera del rango o algo así, no me acuerdo bien por qué. Ya. Pero es que por eso que uso yo el find. ¿Por qué? Porque sucede que aquí yo le digo, mientras post sea distinto de menos uno, ¿qué estoy diciendo con eso? Que cuando encuentra el menos uno es porque ya no hay más espacios. ¿Me entienden? Ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es distinto, el post significa que encontró un espacio. Ahora, fíjense, el nuevo n, la nueva frase, el nuevo string, ahora va a ser, ¿se acuerdan que yo le dije? Si yo encontraba un espacio era porque la siguiente posición venía el siguiente nombre.
Por lo tanto, ahora le pongo n.substring otra vez, pero ahora de post más 1, coma, largo. ¿De acuerdo? Estoy tomando las... Ya eliminé el primero, eliminé la primera frase. Y el ini ya tiene mi primer numerito, digamos, mi primer carácter. Y voy a empezar a procesar la siguiente parte. ¿Bien? Ahí le faltaría declarar largo, pues, profe, como n size, que todavía no lo he declarado. Porque si no le va a salir cualquier número. Sí, tienes razón. Claro, n.size, no lo puse. No lo puse. Lo puse abajo, pero no lo puse acá dentro. Tienes toda la razón. Aquí me faltó eso. Muchas gracias. Eso me había faltado. Perfecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Sigo. Yo hice con el ASCII. Con el ASCII. Lo que pasa es que si yo pongo int de n en la posición i, descubrimos que te da el ASCII del carácter, digamos. ¿Ah? Entonces, lo que hice fue, mientras esté fuera del rango de los números que sean mayúsculas, digamos, o sea, mientras esté dentro del rango que sean mayúsculas, los agrega al char vacío. Es un char vacío. Digamos, y lo agregué. Bueno, si funciona, no hay problema. Sí, hay muchas maneras. Al final, yo estoy dando una eventual propuesta que no necesariamente hacerla igual que la como hicieron ustedes. Bueno, y ahora el ini. Acuérdense que el ini ya tenía el primer carácter. ¿Se acuerdan? Este de acá. A ver, perdón. Este de aquí. Esto. Y ahora, ¿qué tenemos que agregarle? El punto. Y alguien por ahí me dijo que no le había funcionado el append. Se pone así. Ini.append. Ahí. Fíjense. Y le agrego también el siguiente primer carácter de lo que viene. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque se supone que detectó un espacio, etcétera. Entonces ahora digo append, y como el n se recortó aquí, le digo n.substr. Ahí estamos. ¿Se entendió? Profe, consulta. La línea de arribita donde dice post más 1 es porque no va a tomar desde la posición 0, sino que va a tomar desde la posición que viene después, ¿cierto? Exactamente, porque está detectando el espacio. Y por eso que se decía ahí que los nombres y apellidos, los nombres, siempre tenían que estar separados solamente con un solo espacio. Era como una condición. No podía hacer otra cosa. ¿Ok? Por eso que nunca puede darse el caso que yo ponga espacio, 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 Jorge, espacio, 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 no sé, pues, Pérez. No se da. No está eso. No está considerado hacer así. ¿Ok? Sigo. Sigo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Actualizar largo, porque el largo ya cambió. Largo. n.size. Ahí. Y
y vuelvo a evaluar esto. Buscar la próxima ocurrencia. Si no hay más ocurrencia, hasta ahí no me ligó. Se puso el último inicial. Y solamente, ¿qué se le tiene que hacer? Agregar el append del puntito. ¿Ok? En caso que no encuentre más. ¿Ok? Se terminó eso entonces, el while. Hasta ahí llegó. Me falta una llave. ¿Por qué no la puse? Ups. Se me olvidó eso. No voy a hacer. Ya. Por lo tanto, lo único que queda ahora entonces, a ini, igual ini punto append de. Y retorno. Qué bonito, ¿no es cierto? El código. ¿Le gustó? ¿Se aprendió o no se aprendió? Está rompecabezas. Sí, el ejercicio no era tan trivial. Por eso que yo lo preferí hacérselos, ¿me entienden? Pero también me gustó que algunos intentaran hacerlos, ¿me entiendes? Porque probablemente ahí se puede encontrar con algunas situaciones de complejidad, digamos así. Dígame. A mí me pasó que cuando usé el append me reclamaba error cuando ingresaba un. Pero a lo mejor no lo usaste así. Solo. O sea, me salía que tiene que ser dos, pero lo puse como char, creo. Puede ser por eso. No sé, claro. Si. No, tiene nada que ver un char con un string, insisto en eso. Son total cosas totalmente distintas. O sea, sí, para usar el append, eso sí tiene que ser string. Sí, tiene que ser string. Tiene que ser string. Porque eso es un método asociado a la clase string. Sí, es que, como digo, lo usé y me salía como que necesitaba dos variables. No sé si lo había intentado con string o no. Pero acuérdate que ahí decía que era un string. Si no, tendría que estar convirtiendo. O sea, es tan trivial, no, ¿no? Me refiero a que el ini.append, por ejemplo, el punto. Creo que lo intenté. No sé si fue, como digo, no sé si fue porque lo dejé como char o como. O si lo intenté con string, pero lo tuve que poner al final como ini más igual al punto con el. Correcto. Con la letra, porque no me funcionó la transforma. No sé por qué. Bueno. Y eso es todo, pues, jóvenes. ¿Qué les pareció? Muy difícil, dice Matías Relouken. Que te vaya bien, Blanco. Chao. Sebastián, ¿qué pasó? Cristóbal también me está diciendo algo. Chao, Cristian. No, que sirvió harto. Ah, sirvió harto, qué bueno. Puede que la prueba de mañana no sea tan compleja. Obviamente, porque es una prueba chica nomás. Sí, pues salen puntitos. Por ejemplo, cuando uno pone la solución del control, ya, Felipe, ya la voy a dejar. Y después la puedo explicar si quieren, para que no haya problema. No, porque eso no corre. No corre eso el espacio antes. ¿Me entiendes, Seba? Yo por eso había hecho un for, porque lo pensé así como dice el Seba. No, porque ahí hay que entrar, en ese caso, hay que empezar a picar, como se dice, el string. Hay que empezar a revisar el string y cortarle todo lo que haya, porque podría ser Seba, espacio, 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 monte, ¿me entiendes? Chao, Gonzalo. Porque no, la otra forma que se me había ocurrido para verificar lo de los espacios. Si entiendo, sí, pero entiendo también al Seba, que dice, puede ejecutarlo y poner algo así. Claro, no, ahí no. No, pues si no es lo que se pide. Dice ahí, en el enunciado, dice ahí, que lea un nombre completo donde los nombres y apellidos han de ir separados por un espacio. Exactamente, se asume que se ingresa bien el nombre, solamente el intro y el espacio, 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 solamente era para que viéramos cómo se hacía esos algoritmos, y para eso era. Oiga, profe.
Yo quería preguntar lo otro. Es que la primera forma que se me ocurrió fue como, bueno, pensando en Python está la función split, que es Sí. como que te recorta el string en caso de que hayan a los extremos. Y busqué en Google si había una función similar en C++, pero no pillé. No, si no hay. ¿No hay? Ah. Porque eso fue como Yo me lo recuerde, primero que se me no. vino. No tengo mucho, no me acuerdo mucho De hecho, y por eso, fíjense, cuando ustedes hagan el otro curso, nadie, o sea, perdón, nadie, en ninguna prueba le van a decir que validen. En ninguna prueba le van a decir que validen. Solamente validación la entrada nomás cuando se ingresa el texto, porque ahí es un arreglo de caracteres, es un arreglo de char, que no es lo mismo que un string. Y los strings no se usan en ese caso. Pero para adentro ya no hay validaciones. ¿Y por qué? Porque al colega y corresponde al algoritmo, hacia el, perdón, al curso, ese curso se llama estructura de datos y algoritmos. Entonces, las estructuras de datos son lo importante ahí. ¿Qué tipo de estructuras? Van a ver las listas, listas enlazadas, las pilas, las colas, los arreglos en sí como tal. ¿Me entiendes? Y los punteros. Eso es lo que se le da importancia. Y ahí tienen que afirmarse bien. Ah, sí, fu. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Para no que no quede. Hasta aquí entonces estamos en la clase.